Muy buenas, bienvenidos a la futbolería una semana más, el capítulo número 12 de este programa en el que amamos el fútbol. La futbolería reparte alegría, reparte ilusión, todo gratis, reparte esperanza y queremos contaros las historias más bonitas que pasan alrededor del fútbol y disfrutar de este deporte que nos apasiona a todos, incluso en estos tiempos tan inciertos que estamos viviendo con la crisis del coronavirus, de la pandemia del COVID-19. Vamos con el mágico González para ponernos. Ay, 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 ay. Si es que no me canso. Al final le voy a tener que meter, ¿eh? No sé si tendrá para hacer videollamada, pero tendremos que llamar al Salvador a que esté el mago, porque no puede dejar de estar en este programa, desde luego. Pero para arrancar, como siempre, tengo a los tres mejores periodistas deportivos de la Unión Europea. Que suena por ahí, que son Tomás Roncero, Santi Jiménez y Joaquín Maroto. Como siempre, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis ¿Qué pasado la tal? Buenas semana? tardes, hola, hola. Bien, bien. ¿Cómo Todo estáis? bien. Girando. Desescalados, Pues ahora. cada vez más desescalados. A mí me da miedo porque vosotros de fase 1, fase 2, pasáis al desfase rápidamente, pero lo que sí tenemos es que esta semana arranca la liga, a ver cómo es, sin público, a ver cómo es este nuevo fútbol dentro de la nueva normalidad. Seguro que disfrutamos y va a ser un espectáculo y lo vamos a pasar sensacional. Pero hoy quería traeros a la tertulia una historia que hemos contado en el AS este fin de semana. Se llama Manuel Hernández Fonseca, nació en 1948 y nació en Vallecas cuando Vallecas todavía era un pueblo, pero hasta 1950 no pasó a ser parte de Madrid. Y este españolito emigró con 16 años a California con su familia, se quedó huérfano y fue con un tío abuelo que había emigrado desde Extremadura en 1914 para allá y decidieron sus tíos que se fuese mejor allí con su hermana y demás. Y allí hizo carrera y fue el mejor futbolista de Estados Unidos en 1968 y fue el que marcó el primer gol de los Quakes, de los el San José Ether Quakes. Bueno, a ver si me sale bien ahora. O sea, que Y quiero estás que tú para ir a conozcáis Estados también. Unidos también. Sí, yo Hay que como actualizarse, él tiene inglés vallecano y yo inglés carabanchero. Mani. Te ha Mani salido como Hernández, os lo Sergio presento. Ramos. Te ha Sí. salido como Sergio Ramos. Aquí te tenemos, Coño, un gran Manuel Mani. Hernández Fonseca. Mani Hernández, ahí le tenéis. ¿Cómo está, Mani? Grande, qué Muy grande. bien, gracias. Es un placer estar con vosotros. En Vallecas y tu familia te llaman Manolo. Allí te pusieron lo de Mani cuando estabas en la Universidad de San José, imagino, ¿no? Cuando empezaste a jugar al fútbol allí. Es verdad, sí. Pero ya me he acostumbrado. Así que, many, Meni, 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 meni. Mira, tiene un acento vallecano yanqui, que es espectacular, ya tienes ahí, porque lleva desde 1965. Te many. nacionalizaste estadounidense en 1970 y en 1972 jugaste con la selección de Estados Unidos los Juegos Olímpicos de Múnich 72 marcaste un gol hasta para clasificarlo en el Panamericano de Cali un año antes. O sea, la historia tuya, que me ha llegado por tu primo, es uno de los reportajes que más a gusto he escrito de hace muchos años. Nosotros estamos para contar esas historias y de repente aparece este tío, como dije, me decías tú, mira hasta dónde llegó un tío de Vallecas. Y ahí está el tío de Vallecas. Ahí le tenéis. ¿Qué os parece, chicos? Mani Hernández, un fenómeno. Flipante. Fíjate, Mata, estaba pensando, yo nací en el 65. Entonces, Manny, desde que yo nací hace 55 años, ya está allí. Pero en aquella época no es como ahora irse a Estados Unidos. Ahora te vas a Estados Unidos y más o menos con la tecnología, con internet, con los nuevos conocimientos es fácil. Pero en aquella época, un españolito de Vallecas aparecer allí, este tío es un héroe, vamos, yo lo admiro. No, a mí me ha parecido que su historia es de novela. O sea, de verdad, usted tiene una película. Sí. Maravillosa y muy futbolera, además, que es aquí lo que nos gusta, porque cuando ya avanzaremos, pero esa es parte que quiero que me cuente de cuando explicaba Matallanas en el reportaje, esos partidos que decía que eran realmente duros y las patadas que había y todo eso, me parecen una historia, un historión magnífico el suyo. Un placer conocerle, de verdad. Igualmente, gracias. Sí. No. Me ha gustado mucho también el reportaje. Yo quería preguntarle, tuvo que ser duro, claro, perder a su padre tan, tan pequeño y con 4 o 5 años, ¿no? Me parece que escribe Mata en el reportaje y a su madre con 15. Le debió parecer una tragedia cuando con 16 sus familiares de aquí le mandaron para Estados Unidos. Pero bueno, en realidad le tocó la lotería. Fue una gran decisión, ¿no? Pues sí, tuve
dentro de lo que había en esos tiempos, pues ya sabes, pierdes a tus padres y ir a otro país y sin hablar el idioma, pues tienes que tener suerte. Conocí a mucha gente que me ayudó, gente buena, que ya sabes, en el fútbol hay mucha gente buena. Y si juegas y te esmeras, pues siempre hay alguien que te echa una mano. Y a mí me echaron muchas manos. Eso es verdad. Quiero que centrarme en la figura en tus arranques. Bueno, en España estabas en el Atleti de Madrid en los juveniles, con 15 años, jugando con los de 18, que te cogieron al verte en el Borondo, que luego he sabido por amigos de Vallecas que era Tubos Borondo, la fábrica que le daba nombre a ese equipo, que ya no existe. Y te ficha o sea, llegas allí, tienes nivel, efectivamente, pero te encuentras un entrenador que se llama Julius Menéndez. Me parece hijo de asturianos y es como tu padre deportivo, ¿no? Porque además venía del boxeo, ese tío, unos años antes, en Roma 60, era el entrenador de un tal Cassius Clay que gana la medalla de oro de boxeo, de Mohamed Ali, y se recicla al fútbol sin saber nada de fútbol en teoría y te pilla de entrenador y es el que te lleva luego con Estados Unidos. Cuéntanos cómo era este Julius Menéndez, hijo de asturianos. Pues era un hombre muy inteligente. Se recibió de la Universidad de Stanford y, pues nada, él había tenido una experiencia tremenda. Como boxeador, había ganado 17 peleas y se rompió la mano o la muñeca en la 18ª pelea y decidió, pues eso, dejar el boxeo, se convirtió en entrenador y, fíjate, ser el entrenador de Muhammad Ali. Eso ya es algo. Pero un señor que estaba muy bien organizado, se esmeraba por el fútbol le encantaba. No podía pegarle una pata a un bote, pero él aprendió los sistemas, se metió, además estaba en diferentes comités, o sea que era una persona muy importante. Y claro, tener un entrenador así, tuve por eso pues 7 años más o menos, me ayudó mucho. Para mí era como un padre en esos tiempos y me cascó a un par de palos de vez en cuando, o sea que él me llevaba por la vereda correcta. Porque te nacionalizas estadounidense y luego te vienes aquí a probar por el Rayo en ese espacio. Yo no lo tuve claro y no lo escribí así, pero me da la sensación que te vienes para que no te alisten para la guerra del Vietnam, ¿no? Te vas un poquito bueno, de ahí, ¿cómo es eso? No, yo fui, me hice el examen físico para ir a Vietnam, o sea, pero hubo una temporada ahí donde teníamos una dispensación, yo creo, así se dice, de estudiante, y pues nada, no te podían tocar en esos tiempos, no te podían sacar de la universidad, y tuve suerte porque hubo un semestre de universidad donde por las demostraciones, las huelgas y tal, dijeron que, pues nada, que te daban la nota que tenías en ese momento y yo aproveché y digo, bueno, pues mira, me voy a España y estando en España, pues mi tío habló con un señor y tal, hablan con Peñalba en aquellos tiempos y dice, pues mira, vente a entrenar y pues lo pasé bastante bien porque después jugó un partido, un homenaje, como decías tú, a Calleja y nada. Ahí me dieron varios consejos, la gente me ayudó, porque dice, mira, aquí te van una patada y te van a quitar lo de futbolista y qué vas a tener. Y se acaba tu carrera y, o sea, unos consejos muy buenos. Y, pues los era chuponcete, ¿no? Venga, a preguntarle vos. Bueno, del barrio, ya sabes, un y 13 y 20 tíos tratando de agarrarlo y que lo agarra, pues él. Ahora que dice lo de las patas, pero dice que en el fútbol americano, que ahora lo vemos como, ahora el fútbol es muy técnico, ese fútbol era muy diferente por lo que explicaba usted en el reportaje. Muy duro de gente que jugaban, sobre todo gente de ascendencia británica, escoceses, galeses, irlandeses y también los sudamericanos que son los que lo practicaban. ¿Era realmente tan duro este fútbol? Había, o sea, ¿usted se pasaba más tiempo saltando para evitar las patadas que llevando el balón? Pues sí. Bueno, ya sabes, eran todos extranjeros y los americanos no jugaban mucho. Generalmente los equipos tenían, pues eso, los porteros, porque habían jugado al baloncesto y tal, y
y pues nada, pues se metían en el fútbol, pero de jugar al fútbol no había muchos americanos, eran todos extranjeros, ingleses. Por ejemplo, mira, en el equipo de la universidad, el primer año teníamos pues 11 nacionalidades diferentes, o sea que pues nada, aprendíamos uno de otros, y pero en cuanto a la dureza del fútbol era tremenda. Ahí, además, los árbitros, pues eso, tampoco sabían mucho y había patadas por todos los sitios. Tú te protegías ahí, ¿no? En un corrillo y decía, viene la broma. Yo saltaba y me pegaban en el aire, pues ya sabes, tú te caes, pero si te agarran con los tacos en la hierba, te quitan lo bailado. Claro. Manny, ¿cuántos años llevas en Estados Unidos? Pues mira, en mayo hizo 55. Y te veo con la camiseta de la esa, con la roja. Entonces, tú, claro, el Mundial de Sudáfrica, tú el Mundial de, llevas 55 años allí, pero tu piel es la de España. Llevas esa camiseta. Sí. ¿Dónde estabas el día del Mundial de Sudáfrica? Que se cumplen 10 años ahora. En casa, viéndolo, sufriendo, hasta que llegó el gol. Muy emocionante, claro. Tus vecinos dirían, este hombre está loco, ¿por qué grita tanto? Pues sí, no, bueno, ahora sí, el fútbol a través de los años ha cambiado. Ahora hay mucha gente, la televisión, todo, la tecnología, todo. Ven partidos de Alemania, de España, de todos los sitios, o sea que, pero en aquellos tiempos no había nada, o sea que la del 66, pues eso, la pasaron a las 2 de la mañana, no se preocupaban por el fútbol. Ahora, hoy en día, ver la Liga de España, hasta veo la de segunda división, o sea que es algo fenomenal, pero ha cambiado mucho. Manny, cuando tú estabas ahí en los años 60, cuando llegaste, de por sí es un país donde el fútbol era muy secundario, ahí es todo el baloncesto, el fútbol americano, el béisbol. Tú que encima eras español, ¿se sabía algo del fútbol español? No es por hacer patria chica. ¿Había llegado lo del Madrid de las Copas de Europa o no tienen ni idea? ¿Allí sabían algo del fútbol español, del Madrid? Sí, el Madrid siempre ha sido reconocido, y el Barcelona, pero el Madrid siempre, bueno, más que el Barcelona, yo creo. Pero en aquellos tiempos, pues nada, no veía la tele, había un canal nada más y pasaban los partidos de México y por la mañana y tal, una vez a la semana, y de España nada. O sea que yo sufría, pues fíjate, mi hermana me mandaba el Marca, después me empezaba a mandar el As. O sea que era muy difícil seguir el fútbol en aquellos tiempos. Además había gente que te decía, tú juegas al fútbol, soccer, que le llamamos aquí. Y decía, esa pelota con manchas. Una pelota con manchas, imagínate. Pero hubo dinos en el fútbol. Decirte eso, pues yo me moría. Pero bueno. Cuando hubo el intento de potenciar la Liga Americana, el soccer, que le llaman, cuando se montó el Cosmos, que creo que fue la Warner Bros., que puso mucho dinero, y entonces llegaron las grandes estrellas, y usted compartió con Johan Cruyff, con Beckenbauer, con George Best. Pelé también fue, Sinaglia. ¿Por qué ese impulso de fútbol no dio resultado en Estados Unidos? Y usted que lo vivió de dentro. No había, no tenían el apoyo de la televisión. Así que el dinero, pues eso, como te dije antes, se iba hacia el baloncesto, el fútbol americano, después entró el hockey, pero casi estuvo el fútbol a punto de entrar y hacerse famoso, pero decidieron poner, pues eso, todas sus inversiones en el baloncesto. Surgió el baloncesto y fíjate lo que es ahora el baloncesto en todo el mundo. Y eso no le pasó al fútbol. Nosotros, pues eso, a dos o tres jugadores ganaban todas las pelas, y nosotros, pues eso, teníamos trabajo. La cosa era más difícil, pero bueno, por lo menos pues empezamos el fútbol aquí en realidad. La gente se metió en ello y mira ahora cómo estamos. Ahora estamos bien, pero en aquellos tiempos no. Todo el dinero se fue hacia los otros deportes.
¿Y cómo eran esas estrellas que llegaron? Pelé, Cruyff, Best, ¿cómo los recuerda usted? Beckenbauer, ¿qué recuerdo tiene de ellos? Ya sabes, bueno, para mí es una emoción tremenda porque verlos en la televisión en un mundial y después estás en el mismo campo, fíjate. Yo creo que el que más me afectó fue Antonio Simões, si os acordaréis de él, de la selección de portuguesa. Con ese jugué un año, entablé amistad y joder, aprendí un montón porque menudo jugador. Imagínate, verle jugar contra Corea con Portugal y después está a tu lado y está jugando con él. Eso es algo sensacional. Y usted marcó el primer gol de los Quakes, como se dice, San José Earthquakes, Quakes, que se reían de mi inglés. Earthquakes, Earthquakes. Terremoto, ya acabas antes. Los terremotos de San José, y a partir de ahí, pues es una. Hizo grandes temporadas, luego jugó en ese fútbol indoor y demás, y es un ídolo absoluto, es embajador de ellos, sigue dando mítines, y luego de entrenador, ganó más de 30 títulos entre fútbol femenino, fútbol masculino, y además fue formador. Porque eso es lo que, ese boom que decía Santiago del soccer no llegó, pero hubo una orden gubernamental de poner el soccer en todas las escuelas ya en los años 70. Y usted también enseñó soccer en los colegios, ¿no? Y mucha gente. Ese reconocimiento lo tiene usted en Estados Unidos, ¿no? Y en San José, está en el Salón de la Fama. Pues sí, he tenido mucha suerte porque, como te dije en el interview, por mi vida han pasado entrenadores de los cuales he aprendido mucho. Y ya sabes, los entrenadores nunca dejamos de aprender. Me gusta escuchar y vosotros tenéis ideas de fútbol que probablemente son fenómenas y uno aprende de cualquiera, ¿no? Lo que sí aprendí en España es ser humilde, que el fútbol hay grandísimos jugadores y, bueno, si llegas a jugar con ellos, pues nada, tan contento. Y hemos ayudado al fútbol a prosperar en este país. Fíjate, ahora los ganan dinero, juegan más o menos bien, más o menos. Y, o sea, ha sido una carrera. Para mí he tenido mucha suerte porque la gente me ha ayudado mucho. Y como entrenador, ya sabes, estamos siempre abiertos a ideas y a comentarios y pues nada, yo todavía sigo ahí metido. Dale, Joaquín. Dale. No, es que le estoy viendo hablar de fútbol, pero claro, también me interesa la parte social, ¿no? España hace años que está en una crisis económica con mucha gente joven que tiene una salida difícil y usted representa, en mi opinión, es el prototipo del sueño americano. El que llegó allí con 16 años, aquí está, después de 55 años, con su vida hecha, ¿no? ¿Aconseja a los chicos, a los jóvenes españoles que están aquí en una situación difícil, que no tienen trabajo, que no encuentran salidas, que lo intenten, como lo intentó usted? Pues sí, hombre, los españoles siempre han viajado por el mundo, han trotado mucho. Y yo a la juventud, pues eso sí, buscar trabajo, encontrar, conocer gente, aprender nuevos idiomas. Si uno lucha, es lo bueno de este país, en América, que si luchas y eres una persona decente, más o menos, pues puedes llegar a salir adelante. No es que vayas a ganar mucho dinero y tal, pero por lo menos es una gran experiencia. Hablar dos idiomas, dos o tres idiomas, conocer a gente y, pues eso, hacerte camino, ¿no? Y pues yo siempre, eso sí, le aconsejaría a todos los jóvenes, sal y a ver qué te pasa. A mí me fue bien, en realidad. Sí, porque claro. Usted fue niño de San Ildefonso, fue de chicos, ¿eh? Porque él como llegó a cantar varios sorteos de Navidad a finales de los 50... La historia es que, como dice Santi, es de película, verdaderamente, ¿no? Quiero saber de qué equipo eres, porque tenías de ídolo a Collar,
a Di Stéfano, a ver, baja un poquito ajá, más. Ajá. Ahí. ¡Ah, mira, Roncero! ¡Del Madrid! ¡Ahí me gusta! ahí está. Tiene más rayas que un colchón. Sí. ¿Sabes? Esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado de nada. No, se ha visto que no estaba preparado. Escúchame, cuidado, ¿cómo te cuidado que en Atlético? Estados Unidos, que le dicen que son los indios. Y allá, cuidado con los indios, ¿eh? En Estados Unidos. Sí. ¿Cómo te hiciste? Pero me decías que tenías de ídolo a Gento, a Goyar, a Peiró, a Di Stéfano, pero te hace más del Atlético cuando te ficha el juvenil del Atleti, ¿no? Pues sí, no, hombre. Claro. La familia siempre ha sido más o menos del Atleti. Hay algunos madridistas por ahí, pero la mayor parte siempre hemos sido del Atleti, colchoneros, y ya sabes. Y después cuando empecé a jugar con el Atleti, con los juveniles, pues eso. Si me hubiese quedado en España, fíjate, no sé si hubiese llegado a jugar en algún sitio, pero bueno, por lo menos el Atleti. Muy bien. Roncero, el otro día Guiza te salió de los tuyos, no tú puedes ser todos de los tuyos. ¿Eh? Ahí va, tienes el mute. Pero eso sí, en el resto del mundo al Madrid se le tiene mucho respeto. Tiene su historia y además representa. No hace falta que le haga la pelota a Roncero, ¿no? No hace falta que le haga la pelota. No quiere quedar bien. Respeto por lo que han robado. Cristiano Ronaldo, de Win, the best in the world. Pero a Madrid le ganamos en la Champions, en su campo. ¿Cuándo? No, pero las finales las gana el Madrid. Las finales Mani son nuestras. O sea, hay guerra, pero. Este año el Atleti está fuerte. ¿Viste el partido de Anfield? ¿Viste el partido de Anfield desde ayer en Estados Unidos en directo? ¿Se transmitió allí el partido de Anfield? Sí. Estamos bien. Tenemos buen equipo. Cholo. Es un crack. Bueno, Mani, pues ahora vamos a hablar un poquito de actualidad, además, de cómo ves tú la vuelta de la Liga. ¿Allí dónde la televisa la Liga? ¿Hay un canal de televisión donde se pueden ver los partidos y eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí. ¿Cómo sigues tú a la Leti, al Madrid y a todos? Los puedes ver, los podía ver. Ahora esta antena de televisión no pudo hacer un contrato con la Liga y nos pasan los de segunda división. Pero después en Los Ángeles te pasan todos. O sea que es algo raro. Yo no sé, tengo que averiguarlo. Espérate que eso te lo arregla Maroto. Maroto habla con Tebas a ver que por qué no lo ven. Claro, pues eso lo arreglamos, ¿eh? Mandamos hombre, ahí. Yo donde mando de verdad es en la costa este, en Miami. Pero ya, en la cuesta oeste me cuesta más. Nos está vendiendo Tebas una milonga de que la Liga se ve en todo el mundo y Manny está viendo solo los partidos de segunda división, porque yo también tengo amigos que viven en Estados Unidos que se las ven y se las desean para poder ver los partidos de la Liga Española. A mí cuando me dicen no, es que la Liga Española es la más vista en el mundo, tú vas a los bares, a los sport bars que tienen en Estados Unidos y se ve la Liga Inglesa. ¿A que usted la Premier League la puede ver en todas partes? En cualquier sitio, sí. Vale, ya está. Pues dígaselo al señor Tebas. No, tranquilo, sí. Que Javier ve la futbolería y seguro que la arregla para esta semana y lo tienes ahí en toda la gente de todo Estados Unidos. Tranquilo, sabes que lo arreglamos todo. Para que veas al Atleti, al Madrid, al Sevilla, al Betis y esa maravilla de liga que tenemos y que ya por fin vuelve. Bueno, Mani, pues que gracias por contarnos tu historia, que te tenemos ahora, te vamos a poner en nómina de tertuliano y cada cierto tiempo te llamaremos para que nos digas tu visión del fútbol español. A ver si lo puedes ver, la liga y todo, pero que la verdad es que gracias a tu primo Carlos, que coincidió con él, hemos conocido tu historia y me alegro un montón que la gente sepa quién eres, quién es Mani Hernández, que es una figura del soccer, del fútbol
y que defínete, espera, Charlie, ponme al Juni, a Juninho, a ver si se parecía a este. ¿Hacías este tipo de regates tú? Mira cómo hacía. ¿Te acuerdas de Juninho cuando estaba en Atleti? ¿Hacías esos regates tú, Mani? ¿Así de ese estilo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo era? Sí, era muy habilidoso, ¿no? Sí, no, ese es estupendo, fíjate. Y el del otro día que pusiste en el programa porque le hizo el caño. ¡Oh! ¡Ah, Kiko! ¡Ponle a Kiko! Kiko. Es casualidad que sea los dos del Atleti, ¿eh? Es casualidad, ¿eh? Sí. Claro. Mira. Ahí está el Narváez. Fíjate. Esto lo... Toma. Puedes ponerle el gol de Zidane en globo, Matallanos. Ponle el gol de Zidane en globo. Pues aquí hay libertad para traer goles y acciones. Aquí hay libertad para traer acciones y goles. La chilena de trajo el de Maradona. El de Maradona en Estrella Roja. Maroto tiene que traer también algunos. Aquí hay libertad. Esto yo traería los pepinazos de Roberto Carlos desde Casa Dios, que eran gol todo. Hay uno, mira. Este es de Maradona, Mani. Este es de Maradona al Estrella Roja. Impresionante. Así. El mejor futbolista que has visto tú en toda tu vida, el que más te gusta, ¿quién elegirías? ¿Pelé, Di Stéfano, Maradona? ¿Tú has visto a todos? Uf, joder, menuda pregunta. Bueno, yo me crié con Di Stéfano, pero Pelé... ¿Cómo era tan bueno Di Stéfano? Pero si es que al final Mani es del Madrid. Es del Madrid. ¿Qué vikingo? Yo te digo, Mani se ha puesto la bufanda de la gorra porque se ha hecho Matallana, pero qué vikingo. No se deje avasallar. Donde pongas a Peiro y a Collar. Ahí está. Esos dos. El ala, en aquellos tiempos me parece que le llamamos el ala infernal. Collar tenía mucho cariño por el Real Madrid, ¿eh? Me consta que Collar quería mucho el Real Madrid también. No, si todo el mundo, si al final hasta yo voy a ser del Madrid también. A ti, o sea. Santi, se te nota. Todo el mundo es del Madrid. Todo el mundo que podría, pero mejor es el Atleti. Ahora hablando en serio, que tenéis género del Madrid todos. Todos tenéis género del Madrid. Y de África. O sea, díselo a tu padre, Joaquín, anda. Cachondo. Sí. Mi padre alguno tiene también. Mi padre sí, sí, sí. Ya ves. Bueno, del Atleti de Di Stéfano. Mani, que ha sido un placer, que estamos en contacto y que muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Gracias a vosotros, es un placer y os seguiría viendo porque escucharos hablar de fútbol es algo sensacional. Oye, gracias, te hemos fastidiado hoy el golf porque él se juega sus hoyos de golf de 7 a 10 de la mañana, 7 a 8. Pues, y vas con Bobby Moore, ¿no? Que fue compañero, digo, Johnny Moore, fue compañero tuyo también y se quedó a vivir allí, ¿no? Y os echáis vuestros pollitos. Sí. O sea, que bueno, que tienes ahí un buen retiro. Muy bien. Pero que hoy la futbolería te ha interrumpido, pero espero que hayas disfrutado y que te eches esos hoyos a nuestra salud, ¿vale? Big money. Thank you. Bye-bye. Desde San José, California, Estados Unidos, en la futbolería, disfrutando de su historia y de lo bien que ha hecho para el fútbol este vallecano. Y nada, chicos, ya hablaremos de la liga, porque Sergio Ramos, la vuelta al público, no público, ya, bueno, que eso es secundario después de historias tan bonitas como esta. No, la semana que viene ya con hechos encima de la mesa. Sí, para decir cómo vuelve el Barça, cómo está Messi, cómo está Ramos, cómo se juega en el Di Stéfano, cómo se juega en San Mamés sin público, en Cano. Bueno. La verdad es que tenemos muchas ganas y esto es un espectáculo, está la futbolería. Os agradezco mucho que estéis cada semana con nosotros, Tomás, Santi, Joaquín, que os quiero mucho, ¿eh? Estáis como... Igualmente. Ahora, oye, que ahora me voy para Alemania ahora, a Leipzig, con Dani Olmo. Este programa ya parece que tenga un presupuesto. California, Alemania, o sea, pero nosotros tres seguimos en el salón de casa. Me ha olvidado decirle a Mani que iremos también a comer en su casa. O sea, esta es otra visita que tenemos programada. Lourdes, apunta. Apunta, Lourdes. Vamos a crear una agencia de viajes.
Que... Pero bueno, cuando vamos a Vallecas, ¿no? Cuando vamos sí. a Vallecas. Venga, ponme, pero, al mago, ponme al mago, ponme al mago, Charlie, que adiós, os quiero mucho, chicos. Adiós, un besazo. Adiós. Adiós. Claro. Hasta luego. El adiós. San José de Terpke. Nos tenemos. Adiós. 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 Pues de California, de Estados Unidos, nos vamos a Alemania, a Leipzig, digo yo, luego nos dirá Menzel cómo se pronuncia mejor, y ahí nos espera uno de los mejores futbolistas españoles de la actualidad. Acaba de cumplir 22 añitos el 7 de mayo, pero ya es el capitán de la selección sub-21, va a ser el capitán de la selección olímpica, aunque tendremos que esperar un año para ver esos Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia del coronavirus, y nos espera allí Dani Olmo. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Muy bien. ¿Qué tal va la integración, la adaptación a la Bundesliga, que se ha visto truncada de alguna manera, como a todos, por este parón que hemos tenido por la pandemia global del coronavirus? ¿Qué tal te sientes? Ya has hecho tu primer gol el otro día, está ya a tope, ¿no? Pues sí, muy bien. La verdad que contento que al final ya haya vuelto un poco todo a la normalidad y que hayamos podido jugar los primeros partidos. Y nada, a seguir trabajando, aún quedan un par de partidos más, así que estamos luchando por entrar en Champions, que aún no está cerrado del todo, así que a seguir trabajando hasta el final. Dani decidió tomar un camino que arriesgar en su carrera y con 15 añitos se fue para Croacia y en el Dinamo de Zagreb triunfó y de ahí ha saltado a la Bundesliga. Toda esa carrera la conoce al dedillo y de pe a pa, nuestro especialista en fútbol base, en todas las selecciones, que se llama Sergio Santos y que va a estar aquí en la entrevista, en esta tertulia, más que entrevista con nosotros. Sergio, ahí tienes al crack, mírale cómo está triunfando ahí en Leipzig. Sí, ahí le tienes, no, todo tenemos, tuyo, dale caña. Nos tenemos bastante vistos, Dani y yo, desde que era sub-17, hemos ido pasando por todas las categorías y ahora ya feliz de verle en la absoluta. Dani, primero yo voy a empezar por un tema que me sorprendió concretamente con Borja Mayoral y Jesús Vallejo, que estuvieron allí en Alemania antes que tú. Ellos me dijeron que los primeros entrenamientos prácticamente ni podían aguantar por el ritmo físico que imponían allí en Alemania. No sé si a ti te ha pasado lo mismo o al venir tú de Croacia ha sido menos el cambio, adaptarte a la exigencia física que hacen allí en Alemania. Bueno, yo llegué aquí de una pretemporada porque en Croacia el mes de enero se para. Entonces sí que físicamente a lo mejor estaba un poco mejor preparado porque bueno, las pretemporadas de allí de Dinamo también eran bastante duras. Así que tampoco me costó mucho adaptarme a los entrenamientos. Sí que es verdad que al principio es un poco duro porque no conoces a nadie tampoco y claro, y la intensidad es mayor, pero yo me sentía bien, en ningún momento creo que tuve ningún problema. Oye, Dani, he estado yo aquí haciendo mis listas y me sale tu nombre en tres cosas. Te voy a dar tres opciones y solo puedes elegir una, ¿vale? Okay. Juegos Olímpicos de Tokio 2021... ¿La Eurocopa de 2021 o la Eurocopa Sub-21 de 2022? Porque me ha salido tu nombre en las tres. Elígeme una. ¿Por qué no puedes elegir? ¿No te pueden elegir las tres? Si te dieran... Si no coinciden fechas... Claro. O sea, ¿quieres ir a la...? No podría elegir. No, no puedo. No puedo elegir a eso, Sergio. Ya lo sabes. ¿Quieres ir a las tres, no? No, porque es que hay veces que si vacaciones, tal, ¿tú qué? Nada, no lo cambiaría por nada, por nada. O sea, te los vamos... Juegos Olímpicos y... Los no Juegos Olímpicos de la Eurocopa son un sueño y la Eurocopa Sub-21 pues, ha sido mi mayor experiencia de mi carrera, de mi corta carrera aún, porque soy joven, pero volver a repetir esa experiencia pues sería increíble. ¿Has podido hablar, Dani, con Luis de la Fuente? Porque le entrevistamos aquí hace no mucho, siempre nos habla maravillas de ti,
Dice que eres uno de los futbolistas españoles que tiene todo para marcar una época en la absoluta. ¿Has hablado con él estos días? Sí, hemos mantenido el contacto también. Hace no mucho también hice una entrevista con la SE Fútbol y también el míster me hizo una pregunta. Y sí, mantenemos en contacto también. Oye, ahora seguimos con la selección y con tu futuro, pero cuéntanos la experiencia de jugar a puerta cerrada estas jornadas. ¿Cómo te has sentido? Es distinto, ¿no? Y no poder abrazarte con los compañeros, todo lo que supone este nuevo fútbol dentro de esta nueva normalidad que estamos recuperando. Claro, fue un poco extraño y más después del gol, que yo tenía ganas pues de celebrarlo con todos y fue un poco así, un poco bastante frío la celebración. Pero bueno, al final es lo que hay, es lo que toca ahora mismo. Lo importante es la seguridad y la salud de todos. Y si no se puede, no se puede. Es una pena porque el fútbol sin afición pues no es lo mismo. Pero bueno, ahora es lo que toca. Así que seguiremos luchando también para ganar por ellos, que estoy seguro que también nos estarán viendo desde casa. Junto a Sergio ya... Y a mí mismo, vaya, están con nosotros en la futbolería dos de los habituales. Uno es José Carlos Menzel, que semana a semana nos va contando la actualidad de la Bundesliga, el corresponsal de AS allí en Alemania. Y Mirko Caleme, que es el corresponsal en Italia, y los dos quieren participar en esta charla de fútbol contigo. Mirko, Menzel, ahí tenéis a Dani para preguntarle. Empieza el Menzel, le digo yo, porque es... un alemán muy andaluz o un español muy alemán. José Carlos, ahí tienes al crack. Hola, Dani, saludos desde Múnich. Saludos desde Leipzig. Lo primero, ¿cómo se dice? El Allianz, me acuerdo yo, y lo que a mí me interesa son las cuatro jornadas restantes, ¿no?, que quedan en Alemania con ese partido en el horizonte contra el Borussia Dortmund, ¿no? ¿Cómo afrontáis este último tramo de liga? Son poquitos puntos, ¿no?, los que os separan de la zona de Europa League. Cuéntame un poco de dónde ves el partido más difícil. Creo que el Dortmund de Haaland puede ser ahí un obstáculo importante, ¿no? Sí, aún nos quedan dos partidos para jugar contra el Dortmund. Está claro que en estos últimos cuatro partidos todos los puntos son importantes, porque como bien has dicho, la zona de Champions está un poco apretada ahí con el Bayern ya un poco bastante descolgado, pero tanto el Dortmund como nosotros, como el Leverkusen y el Mönchengladbach, estamos luchando por esa segunda, tercera y cuarta posición para estar en Champions. Así que yo creo que esos partidos que vienen ahora son importantes, y también el duelo directo que tenemos contra el Dortmund pues también va a decidir también quién puede optar a esas plazas. Oye, Dani, lo que a mí me interesaría saber también, al final la Bundesliga fue la primera liga en volver y también va a ser la primera liga en acabar. El Leipzig sigue vivo en Champions, que salvo milagro se va a disputar en agosto. ¿Cómo ves ese mes de parón entre medias? ¿Lo consideras una ventaja por poder entrar un poco en tranquilidad, por tener tiempo para prepararlo todo? También es un poco una desventaja por la falta de ritmo, ¿no? Si, por ejemplo, lo comparas con España, Italia e Inglaterra, que van a volver ahora en breve y seguirán jugando hasta aquel entonces. Aún no sabemos nada de cómo lo haremos. Sabemos que el último partido de Liga es el 27 de este mes, de junio. No sabemos tampoco cuántas vacaciones vamos a tener, si vamos a tener muchas, pocas. Pero sí que tengo claro que si la Champions finalmente se va a jugar en agosto, pues tendremos tiempo suficiente para prepararnos y estar bien físicamente. O sea, si necesitamos un mes, pues haremos un mes de pretemporada o lo que el cuerpo técnico considere. O sea, si tenemos pocas vacaciones, pues es lo que hay. Al final, yo creo que jugar la Champions merece cualquier cosa y cualquier precio. Mirko, ¿qué tienes que preguntarle de Italia, Nápoles? Chao, Dani, un placer. Bueno, aquí en Italia te estuvimos esperando en enero, creo que lo sabes. Eras uno de los nombres más cotizados en el mercado y me toca preguntarte si era cierto que estuviste tan cerca del Milán y si era verdad y por qué al final no pudo ser. Bueno, sí que había algún equipo interesado de Italia, pero tampoco te puedo decir mucho más. Al final
decidí venir aquí a Leipzig. Pensé que era la mejor decisión, el mejor paso para dar en mi carrera. La llamada del director deportivo, de Marcus, y del entrenador, de Julian, pues me convenció. Me convenció su proyecto que tenían conmigo, el proyecto de futuro y cómo trabajan con los jugadores jóvenes, porque creo saber que el Leipzig es uno, bueno, es el equipo con el promedio de jóvenes, de más jugadores jóvenes de la Bundesliga, y eso la verdad que también me motivó mucho para venir aquí y seguir creciendo. Bueno, y si puedo seguir, aquí sí. Italia, nos acordamos mucho de ti también por un partido que creo que fue tu estreno en la Champions, ¿no? El 4-0 con el Atalanta. ¿Qué recuerdos tienes de aquella noche? Y si crees que, como aquí el Atalanta es un equipo que lo está haciendo muy bien y de hecho lo ha hecho genial en la Champions después de esa noche, ¿crees que os infravaloró? ¿Qué impresión tenías de los Nerazzurri aquella noche? A ver, yo creo que no fue un partido fácil pese al resultado. Sabíamos que el Atalanta era un equipo muy duro. Era también su primer partido, también fue mi debut, ese partido ese partido en Champions fue mi debut. Y fue un debut soñado, o sea, como entramos en el partido, creo que podemos contrarrestar en todo momento su presión de casi hombre a hombre. Y al final el balón entró, que también es lo importante. Yo creo que todo el equipo hizo un partidazo y empezamos muy bien ese primer partido, esa primera toma de contacto, por decirlo de alguna manera, en Champions. Oye, José Carlos, ¿cómo se dice bien Leipzig? Que yo digo Leipzig, ¿tú cómo es en alemán, que tú eres el que más controla de todos? En andaluz se dice, como lo acabas de decir, en alemán es Leipzig. Leipzig. ¿Qué tal llevas el alemán, Dani? Nicht so gut. Muy bien. No, hazle una pregunta. Vence, pregunta sencillita, de zona mixta, de cómo ha visto el partido. Hazle una pregunta de esas, así le probamos. Dani, ¿wie ist der Trainer Julian Nagelsmann? ¿Cómo es el entrenador Julian Nagelsmann? Perfecto. Sí. Un fenómeno. Julian es un fenómeno. Contestarte no sé si sabría, porque el alemán lo entiendo un poquito y más también en los entrenamientos, pero me cuesta un poco. Díselo Julian, es the best Julian trainer. Es un gran entrenador. Así es, Julian is the best trainer. Julian is the best trainer. Good trainer. Eso es. Muy bien. Qué fenómeno. Oye, lo de que se ganan más los equipos de visitante, ¿eso lo estáis notando de verdad por la falta de público? Aunque la Bundesliga ya era una liga que el visitante puntuaba mucho fuera de casa, ¿no? ¿Se nota eso del público a la hora de jugar, de no tener la presión de la afición rival ni la ayuda y el apoyo de la afición local? ¿Eso lo notáis abajo? Sí que se nota un poco. A ver, depende de cada jugador. En mi caso, jugar en casa me motiva porque juegas con tu gente, pero jugar de visitante también me motiva porque no juegas con tu gente. Entonces, en cualquier caso, sí que pierde un poco esa emoción, pero también tenemos la motivación de quedar lo más arriba posible para estar el año que viene en Champions, así que eso tampoco es excusa. ¿Y no da la sensación de que es un entrenamiento al no ver gente? ¿Cómo se mete uno en y dice, no, coño, tengo la camiseta oficial? ¿Cómo se motiva uno para darlo todo y que no falte concentración? A veces sí que puede ser que pierdes un poco el control del partido, que parece que el partido se vuelva loco con muchas idas y venidas, pero hay que tener un poco la cabeza fría y saber que es un partido de verdad, ¿sabes? Porque al final estás jugando la liga, claro, y te estás jugando 3 puntos. Entonces, en esos momentos, pues intentamos, pues, tener un poco más la cabeza fría, bajar un poco
el ritmo del partido, porque si no la cosa se vuelve un poco loca y claro, eso a nosotros tampoco nos beneficia. Está claro. Oye, Sergio. ¿Cómo es Nagelsmann? Porque nosotros aquí hemos leído mucho, es un entrenador muy joven, muy revolucionario. Yo la verdad que sabes que intento verte siempre que jugáis y yo mismo me vuelvo loco porque un día sale con tres centrales, otro día con defensa de cuatro. Te he visto jugar hasta de medio centro. O sea, ¿cómo es como entrenadores? ¿Tiene ideas muy tan revolucionarias como se dice? Sí, cambiamos casi cada partido. Un día podemos jugar con tres, el otro día con cuatro. O sea, eso para nosotros tampoco es problema. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, tanto como yo también. A mí me ha utilizado en casi todas, tanto de carrilero como de pivote, como de media punta, como de delantero. O sea, al final yo creo que es un plus tener a esos tipos de jugadores y ser un entrenador que le gusta variar también. Pero al final yo creo que cambia para buscar la victoria. O sea, cambiamos casi cada partido dependiendo también del rival, y al tener tantos jugadores polivalentes yo creo que nos acoplamos bien a los sistemas. ¿Tú en qué posición te sientes más cómoda? Porque yo desde los 17 años te he visto jugar en casi todas, por la derecha, por la izquierda, de media punta, de delantero, de medio centro. ¿Cuál es tu posición ideal? Yo en la que me siento mejor es jugando de media punta, por detrás del 9. Hay, pero rindes en todos los lados, la verdad. Te pongan donde te pongan, estás ahí, es un futbolista total de alguna manera, y en el fútbol actual que dominan las transiciones defensa-ataque, tú trabajas también como un jabato en defensa, o sea que esa es la clave para tu éxito y para la progresión permanente que llevas, ¿no? ¿La Bundesliga te ha sorprendido? Bueno, es que de alguna manera es analizar antes del parón, que estuviste unos partidos, y después del parón, ¿no? A lo mejor no puedes hacer un análisis claro del ritmo de juego, de comparado a Croacia o comparado a lo que conoces de España. ¿Cómo te has sorprendido positivamente la organización, los estadios, las estructuras de los equipos? Sí, los estadios son increíbles. Yo creo que por eso se nota ahora un poco la diferencia de jugar sin público a jugar con público, porque Alemania, todos los equipos de la Bundesliga prácticamente llenan sus estadios, entonces eso es bonito. Y la otra pregunta, que se me ha olvidado. No, eso, que tampoco has tenido mucho tiempo de comprobarlo, porque el ritmo de partidos para mí no es igual ahora que antes del parón. Va a ser así, ¿sabes? Va a ser así, era en claro, ese sentido. Sí. Menzel, ¿alguna curiosidad? Tenía una cosa ahí, si puedo. Le pregunto, Dani, claro. ¿Cómo hablas ahora del estadio? Perdonadme. Y yo ahora, aquí en Italia, creo que también en otros países, estamos viendo los partidos de Bundesliga a veces con un sonido de estadio de mentira, vamos, que nos lo ponen, que es grabado y nos da la sensación que hay gente en el estadio. Una curiosidad que tenía, para los jugadores, ¿ayudaría tener en la megafonía los cánticos de la gente, cánticos obviamente del equipo, no cánticos generales? ¿O es mejor el silencio, escucharos entre vosotros? Porque eso me genera curiosidad, porque lo que decía Mata antes, igual sin ningún ruido, a veces baja el ritmo y parece un poco el entrenamiento, aunque en la Bundesliga se ve un partido muy bueno. Seguro que sería más ameno para nosotros, porque tampoco escucharíamos el silencio o solo las palabras del entrenador o de los compañeros. Pero, o sea, yo creo que sin más, o sea, no creo que sea un factor que pueda influir mucho en el juego. Menzel. Yo también te quería hacer una, Dani. Preguntarte un poco por Timo Werner, ¿no? Que se está hablando tantísimo de este jugador, se habla de él como uno de los mejores nueves de Oro para Abismo. Tú que entrenas a diario con él y le conoces a la perfección, ¿Qué hace tan especial a Timo Werner? ¿Por qué es ahora mismo uno de los delanteros a tener en cuenta también en esa pugna con Lewandowski, que tiene 5 goles menos creo que el polaco a estas alturas? Escribe un poco qué es lo que hace a Werner tan especial. Pues Timo es
un jugador rapidísimo y para como jugamos nosotros, a nosotros nos da muchísimo. Nos da muchísimo porque nosotros siempre intentamos jugar rápido y cuando podemos a la espalda de la defensa, y él es un jugador que con espacios pues es muy difícil de parar, y una virtud que tiene es que tiene gol. O sea, va a tener una y te la va a meter. Es muy fácil que marque goles, y así lo ha demostrado. Ha metido 25 esta temporada y seguramente que aún meterá más. Y a nosotros, como jugamos, es un jugador que nos da muchísimo. Charly, ponnos un poquito a Maradona ahí en el pequeño Maracaná, que vea un golazo Dani Olmo, que estamos muy serios. Esto es la futbolería aquí. Estamos un poco protocolarios con el crack. Mira. Este es muy tuyo, Dani. No sé si lo has visto, seguro que has visto. Es en el pequeño Maracaná de Belgrado. Mira qué maravilla. Vas a hacer alguno de estos tú, ¿eh? Me ha picado eso. La veré. Cuando sí. Cuando esté con la selección posición, española, miraré a ver si el portero. Mira. Qué cosa de locos, ¿eh? El Pelusa. Qué bueno. Eso era con esa era con el Barça. Hoy ha salido una lista estos días de los canteranos del Barça, la gente de la Masía más valiosa, y estás tú ahí en el top 10. Tiene que ser un orgullo, ¿no? Que tú que emprendiste el camino desde allí y verte ahí en una lista con los Messi, Busquets y compañía en la leche, ¿no? Pues sí. La verdad es que si no lo había visto, la verdad, me lo acabas de decir. Pues ha salido... Ayer te dije, pues estabas en el top 10 y pone los canteranos más valiosos de la historia del Barça, y estás el 8 o el 9, me parece, y bueno, pero está también el portero del Ajax, son todos los históricos, los clásicos, pero está ahí Dani Olmo, macho, que se fue con 15 añitos, ¿no? Te fuiste a 16 añitos, se fue a Croacia, sí, lo que hizo... Yo reconozco cuando me lo contaron en su día, dije, ¿dónde va? A Zagreb, con 16 años, ahí fue difícil. Cuando me fui para allí, esta era la idea, estar ahora donde estoy ahora mismo. Así que se puede dar por bueno también esa decisión. Sí, veíamos en las imágenes que nos visitó en el AS hace unos años, también por esa... Y ha ganado cuerpo, ¿no? Ahora tienes todavía más espaldas. ¿Cómo se forja esa evolución de un futbolista? ¿Cómo vas creciendo ahí para...? ¿Has hecho mucho gimnasio? ¿Cómo es la preparación de un futbolista? Sí, desde que he llegado aquí he estado trabajando más que nunca, y también en este periodo de cuarentena, cuando no podíamos entrenar. Pues sí que me he centrado también en entrenar en aquí, en un espacio que tengo en casa, montarme como un pequeño gimnasio con algún TRX, algunas gomas y tal, y hacer mis entrenamientos para no perder la forma física y tampoco el tono. Así que yo creo que al final es importante, porque al venir a una liga como la Bundesliga, tan fuerte y tan física, pues no te puedes quedar atrás. Y está más fuerte que el vinagre, macho. Se te ve ahí cachas y haciendo goles ya en la leche. Pues nada, te dejamos ya, que tendrás tus ocupaciones. Te agradecemos mucho la presencia en la futbolería. Sabes que aquí somos muy fan, y para más adelante, una vez que para la próxima temporada, te tendremos por aquí, aunque estamos siempre pendientes de ti. Sergio no para de estar encima de la información, y bueno, es que eres uno del futuro del fútbol español con la selección. Gracias por estar ahí. Si queréis algún detallito último que se os haya quedado, si no nos despedimos, os voy a despedir a Menzel, a los alemanes ahora mismo, a Menzel y a Dani, y se me quedan los del Tony 2. Es que estos que tienes ahí a tu izquierda ahora me cuentan tres bacalar de fichajes tal y cual, y les tengo que poner nota al Sergio y al Mirko, pero bueno. Que nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Si tenéis cualquier cosa para él antes de despedirnos, chicos, Menzel. Bueno, te hago la última, Dani. Dale. El Bayern va por su octava ensaladera. ¿El año que viene la gana el Leipzig o la volverá a ganar el Bayern? Pues ahí estaremos para luchar. El Leipzig. Ahora mismo están fuertísimos, ¿eh?
No sé, ahora hemos dejado escapar un par de puntos, algunos empates en casa. Pero bueno, hay que seguir luchando hasta el final y luego ya prepararse para todo lo que tiene que venir. Pues nada, Dani, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte y sigue peleando y sigue rompiendo moldes y haciendo golazos. Un placer, siempre, Mata, ya lo sabes. Un beso muy fuerte. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias, Dani. Menzel, sale Menzel, sale Dani y continúa la futbolería. Aquí vendemos alegría, vendemos esperanza, vendemos ilusión y hemos tenido un crack absoluto. Qué crack el Dani, ¿eh? Además de, ya se ha hecho con el sitio en el equipo y yo creo que la va a romper allí. Es un equipo, podía haber ido a Italia, como decía. Yo lo esperaba aquí, me venía bien. Milan, y venía bien estuvo aquí. Muy cerca del Atleti de Madrid también, muy cerca, hasta firmado con un compromiso y tal, vamos, firmado, ya sabes cómo son estas cosas. Y al final se ha ido para allá y ha hecho carrera y le ha querido el Barça también, que no lo hemos preguntado, pero el Barça también estaba ahí para pagar un dineral y... Pero está bien dirigida su carrera y yo creo que es ideal. Bueno, ¿qué tenéis por ahí? Después de tener al crack de Dani Olmo, arrancamos el programa con Mani Hernández de Estados Unidos, nos fuimos a Alemania y ahora estamos en Nápoles y en Madrid con los del Tori 2. A ver qué me traen hoy. Los chavalitos, ¿quién empieza? ¿Quién empieza a venderme Sergio. La bacaladita? Sergio, venga, dale. Dale, ¿qué nos vas a hablar hoy? No, te propuse Brahim porque como sabía que teníamos a Dani Olmo por darle un poquito de continuidad y no por contar un poquito lo que se le pasa por la cabeza de Brahim, porque hay mucha gente que igual puede pensar que está desilusionado o que ha bajado los brazos y ni mucho menos. Hasta donde yo sé, en la cuarentena ha trabajado más que nunca y sigue con la idea que a alguna gente le sorprende, a mí, que le llevo siguiendo tiempo, no me sorprende porque tiene mucha confianza en sus posibilidades. Él no se quiere ir cedido a ninguna parte, no piensa en otra cosa que en triunfar en el Madrid y su idea sigue siendo quedarse aquí para ser titular con Zidane y está convencido de que ahora, como hay partidos de cada 3 días, que va a tener muchos minutos y que se va a ganar un sitio en la próxima plantilla, que no va a estar fácil porque con la vuelta de los cedidos tiene a 37 Zidane. Pues esa es la situación de Brahim, que la verdad es que estuvo lesionado un tiempo y luego cuando se recuperó le metió en Copa del Rey, hizo buenos minutos y también jugó en Liga. Y como tú dices, tiene ofertas de todos los equipos prácticamente de España y de todos los para irse cedido. El Getafe la ha querido, el Leganés, cualquier primera división, pero él quiere triunfar y va a aguantar. A ver si tiene suerte Equipos y selecciones, ¿eh? Porque sí. Ha habido la pasada semana hubo unas declaraciones... Ay, ¿verdad? A mí personalmente me sorprendieron del seleccionador de Marruecos diciéndole que se pronunciase, que a ver si quería jugar con España o con Marruecos, que lo dijese. Pues a mí me sorprendió porque Brahim siempre lo ha tenido muy claro, él quiere jugar con España y no me da miedo decirlo aquí, de esto que si quieren coger el corte para si luego me lo quieren poner en 5 o 7 años, no me da miedo decirlo. Brahim solo va a jugar con España, no hay ninguna posibilidad de que juegue con Marruecos, porque él tiene clarísimo que va a jugar con España, que solo quiere jugar con España. O sea, no es una cosa que digamos, bueno, si en 2 o 3 años España no me convoca, no. Brahim o juega con España o no es internacional con nadie. No va a ir con Marruecos nunca. Él se siente español, él ha nacido en Málaga. Marruecos lo tiene mucho cariño porque la familia por parte de su padre es de allí. Los abuelos de su padre tienen familia allí. Pero él solo ha visitado Marruecos una vez en un torneo con el Málaga. Es un país al que tiene muchísimo cariño, pero él siente que tiene que jugar con España, está seguro de que va a jugar con España y si se diese el caso, que a mí me parece muy improbable porque es un futbolista que tiene condiciones para llegar a la absoluta, pero si no jugase nunca con España, pues no jugaría con nadie. Él solo quiere jugar con España. Mirko, ¿qué nos traes tú hoy? Bien, bien, Sergio, has estado bien en la historia de Brahim. Muy bien. Yo el corte me lo guardo para echárselo en cara en unos años por si acaso. Por si acaso me lo recordaré. Ahí con la camiseta de Marruecos, Brahim y él. Ya, exactamente, exactamente. Pero seré de esos en Twitter que te recordarán eso. No, pero bueno, yo te llevo un tema que aquí ayer ha causado mucho revuelo, el futuro de Álvaro Morata.
y que está involucrado con el de Lautaro, con el de Cavani, porque el Inter claramente va a mover un poco el mercado de los delanteros con el tema de Lautaro, y uno de sus objetivos principales era Edinson Cavani, es Edinson Cavani, porque el consejero delegado Marotta ha declarado que es una gran oportunidad, pero que en este momento no está cerca del Inter, y se ha interpretado un poco estas declaraciones con el interés que tendría el Atlético de Madrid en Cavani. Yo, bueno, hemos vivido aquí en Italia Cavani mucho tiempo, en el Nápoles sabíamos que Cavani sueña con jugar en Madrid. No me extrañaría que Cavani empujase en este momento para ver si hay una rendija, una posibilidad para jugar en España, porque siempre ha sido su sueño la Liga, pero si eso pasa, pues la idea de del Inter sería ir a por Álvaro Morata, que por su parte sabemos que tiene una gran relación con el Atlético, que quiere quedarse en Atlético de Madrid, pero claramente tiene su mujer es italiana, Alicia es italiana, tiene una relación especial con Italia, así que no vamos a excluir nada, pero en este momento lo más probable es que quiera quedarse donde está, en Atlético de Madrid, donde está muy feliz, es su equipo, pero veremos qué pasa con Cavani y qué pasa con Lautaro, claramente, porque hoy Marotta reiteró que no quiere que vender a Lautaro, que solo tienen que pagar la cláusula para que venderlo y que espera que el Barcelona no lo haga. Efectivamente, Álvaro está muy feliz y muy contento en Madrid, en el Atlético, quiere triunfar aquí, ha encontrado su nueva casa, pero de momento parece que es suplente en el redebut Atlético en la Liga en San Mamés el próximo domingo, y si el Cholo tampoco cuenta con él, pues también, si tiene ofertas, pues no digo que no las escuche, aunque ya digo que aquí es muy feliz, pero le encanta el calcio y le encanta Italia. Porque está casado con una italiana y porque ha disfrutado mucho de aquella liga. Ya veremos a ver qué sucede. Y Cavani siempre está por medio en todas esas ecuaciones. Bueno, pues habéis estado muy bien, ¿eh? Tanto preguntando a Dani Olmo como con los temitas. Me estáis sorprendiendo ya, agradablemente cada semana. Ya es hora que espabiléis. Porque no pensaba que no iba a hacer carrera de vosotros y al final parece que un poquito. Ya veremos a ver. Aunque también os meto un poco obligado porque me obliga la productora jefe Luz de Rebollo, que dices que de ahí vienes cámara, que tal y cual. Yo algún día os metería en la nevera, pero bueno, como manda ella, seguiréis por aquí, aunque si es de este nivelito, os meto a gusto. Que oye, que muchas gracias. Hoy no va a dar tiempo a las hemerotecas de Juan Pazos, que está todo el mundo esperándola. La semana que viene van a venir súper condensadas, bueno, no condensadas, va a venir súper interesantes, como siempre, en la sección de Juan Pazos. Pero hoy no nos da tiempo, se nos ha ido entre Mari Hernández desde California y el gran Dani Olmo también desde Leipzig, o como se diga, desde Alemania, se nos ha ido el programa. Muchas gracias por todo. Charlie, ponnos para despedirnos, por ejemplo, a ver, que te pille hoy a Pinedita, que no lo hemos puesto en otro programa. Venga, ponme a Pinedita y nos vamos. Ese es el regate que se lo voy a hacer a Sergio Santos en cuando echemos la primera pachanga, porque recordar que cuando lleguemos a la fase 3 ya se puede echar pachangas con amigos. Vamos a montar uno solo para... ¿Cuándo se puede ahí en España? ¿Ya se puede o no? No, cuando es fase 3. En Madrid todavía no, hemos entrado en fase 2 esta semana y está fenomenal. Pues lo dicho, que esto es la futbolería, que disfrutamos del fútbol, que lo amamos, que lo queremos y que os esperamos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí a todos. Y nada, nos ponemos las cortinillas y mira, ahí despidiendo los dos. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias. Se os quiere. Abrazo.